determinante es un cero, pues entonces la solución del determinante de arriba es muy fácil, les queda simplemente esto de aquí. Acuérdense que cómo se resuelve el determinante, 0 por y2' menos y2 por f de x, ¿verdad? Entonces por eso 1 va a ser la integral de menos y2 por f de x entre el wolfriano de abajo, y que este sí lo tiene que hacer, y1 por y2' menos y2 por y1'. ¿Sí? Entonces, igual u2 se hace de la misma manera. Y una vez que hayan calculado u1 y u2, pues entonces los van a sustituir aquí, u1 y u2, y entonces ya obtienen su solución particular, yp. Si se fijan en este método, ¿por qué no ha, o sea, este método nos sirve para f de x que sea cualquier cosa, porque no importa, o sea, ustedes si tienen aquí una función logarítmica, les decía, un arco, seno, lo que sea, y lo ponen aquí, es una simple multiplicación de funciones, entonces no tienen ningún problema. Y de nuevo, la solución general pues va a ser la suma, o más bien la combinación de yc y yp. Y se acabó. Entonces, este método también sirve obviamente para calcular estas ecuaciones que hacíamos la vez pasada, que decíamos que g estaba sometido a que fuera esto. Bueno, acá no importa. Si quieren usar este método para todas, pues adelante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando A2, bueno, cuando los coeficientes son funciones de X? Se puede usar este método, pero ¿cuál es el problema aquí? Que van a tener que resolver primero, acuérdense, la parte homogénea. Y ahí ya no van a poder usar la, ¿cómo se llama? La ecuación auxiliar, porque sus coeficientes ya no son constantes, entonces ya tendrían que usar otros métodos que no hemos visto y que no vamos a ver, les repito, y que dependen, bueno, hay muchas ecuaciones que tienen ya ciertas formas determinadas y que nos permiten usar métodos como la ecuación de Cauchy-Euler, etcétera. O usar otros métodos como transformada de Laplace o series de Fourier, etcétera. Entonces ahorita, bueno, el curso no incluye nada de eso, pero nada más para que les quede claro que pues aquí no se acaba obviamente las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Todavía queda un montón de cosas por estudiar. Pero bueno, ya si alguien necesita así algo muy específico, pues ya tienen las bases y ustedes ya pueden ir a buscar eso específico que están buscando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicar este método. Déjenme buscar un ejemplo. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? No, pero. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplito. Aquí me voy a regresar al pizarrón. Ya puedo borrar todo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, dice el ejemplo. Y' menos 4y' más 4y es igual a x más 1 e a la 2x.
Si se fijan, este ejemplo se parece mucho al que hicimos ahorita al inicio. Entonces, ustedes lo podrían también resolver por coeficientes indeterminados, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a usar el otro método de variación de parámetros, que dice que primero resuelvas. Bueno, primero ya está en la forma estándar, ¿verdad? Porque aquí el Yb' no tiene, su coeficiente es 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver la parte homogénea, como siempre. Y' menos 4y' más 4y igual a 0. Y la ecuación auxiliar me quedaría m cuadrada menos 4m más 4 es igual a 0. Y si se fijan, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y factorizando el binomio cuadrado me quedaría m menos 2 al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, voy a tener dos raíces iguales, ¿verdad? Reales. M1 que es igual a M2 y que es igual a 2. Por lo tanto, mi solución complementaria va a ser igual a C1 e a la M, que es 2 por X, más C2. Como ya se me va a repetir el e a la 2x, acuérdense que le tengo que poner una x, e a la 2x. Muy bien. Hasta aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Ahora, voy a identificar quién es y1 y quién es y2. Este aquí es y1 y esto de aquí es y2. Entonces, el paso número 2, primero voy a calcular el Wronskiano, que va a ser el determinante de Y1 y Y2 y sus derivadas abajo. ¿Sí? Entonces, en el primer renglón voy a poner a Y1 y Y2. Aquí me queda e a la 2x y aquí me queda x e a la 2x. Y en el segundo renglón voy a poner a sus derivadas. La derivada de este me queda 2e a la 2x. Y la derivada de este pues es una u por b, ¿verdad? Me quedaría el primero por la derivada del segundo, e a la 2x por 2, más el segundo por la derivada del primero, que es un 1. Y ok, ¿ahora qué? Ahora vamos a resolver el Wronskiano este. Déjenme, hago para acá. Y esto me queda igual a qué. Este por este menos este por este. Me va a quedar 2x e a la 4x más e a la 4x menos 2xe a la 4x. Por lo tanto, W es igual a, este se elimina con este, me queda e a la 4x. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Maestra, otra vez. Muy bien, ¿ahora qué sigue? Voy a calcular W1. W1 bueno, no, ¿para qué? Si ya les di las fórmulas, ¿verdad? Mejor voy a aplicar directamente las formulitas. U1 prima era igual, a ver cómo era la fórmula. U2 prima es igual, ah no, a ver, perdón, perdón, perdón.
que no los quiero rebrujar. Les había dicho más bien que U1, ¿verdad? U1 es igual a menos la integral, a ver cómo era. U1 es menos la integral de Y2 f de x sobre W. De Y2. Y2 es esto de acá. X e a la 2x. Y f de x, acuérdense que es todo esto. Todo esto de aquí. Entonces, esto multiplicado por x más 1 e a la 2x entre w, que es e a la 4x. Y entonces fíjense que este por este y entre este se eliminan, ¿verdad? Y entonces U1 va a ser igual a menos la integral de x, a ver cómo ya me hice bola. De, así, de x cuadrada más x, ¿verdad? Todo eso va a ser 1. Entonces, pues esa está bien fácil de integrar. Les va a quedar menos x cúbica sobre 3 más x cuadrada sobre 2. Y aquí no se pone más e, porque acuérdense que esta 1 es la que vamos a poner. Ah, no, no la tengo que. Es la que vamos a multiplicar. 1 la vamos a multiplicar por esta para encontrar la solución. Entonces ahí no necesitan poner más e. ¿Sí? Bueno, esa es U1. Y U2, pues es muy parecida, ¿verdad? U2 es igual a ¿quién? A la integral. A ver, déjenme ver otra vez cómo era. U2 es la integral de Y1 por f de x sobre W. Positivo. Entonces, Y1, acuérdense que era e a la 2x. Entonces, e a la 2x que multiplica a f de x, que es todo esto de aquí, x más 1, e a la 2x entre w, que w es e a la 4x. Y de nuevo, este por este entre este se eliminan. Y entonces me queda que U2 es igual a la integral de esto es x cuadrada sobre 2 más x. Entonces ya calculé U1 y U2, ahora puedo calcular a YP. Acuérdense que YP va a ser U1 por Y1 más U2 por Y2. Entonces eso es igual a U1, acuérdense, no se olviden de ese signo menos, menos x cúbica sobre 3 más x cuadrada sobre 2. Que multiplica a Y1, que es e a la 2x, más U2, que es x cuadrada sobre 2 más x, que multiplica a
Y2, que es X, E a la 2X. ¿Todo eso es YP? ¿Y qué más pueden hacer? Pueden, a ver, pueden desarrollar estas multiplicaciones y luego juntar los términos semejantes, porque se me hace que sí vamos a tener términos semejantes. A ver, ¿cómo me quedaría YP? YP es igual a este por este es menos x cúbica sobre 3 e a la 2x menos x cuadrada sobre 2 e a la 2x más x cuadrada, ah no, perdón, este por este va x cúbica sobre 2 e a la 2x The meeting has ended más because it had x only one cuadrada participant for the last 30 e a minutes. la 2x. Y entonces tengo varios términos semejantes, ¿verdad? Este con este y este semejante a este. Entonces YP va a ser igual a ver, primero este de aquí. Un medio menos un tercio es un sexto, ¿verdad? Entonces me quedaría x cúbica e a la 2x sobre 6. Estoy haciendo esta resta de este con este. Y 1 menos un medio, pues es un medio positivo, más x cuadrada e a la 2x sobre 2. Esa es YP. Entonces ya nada más para terminar, pues tendrían que construir la solución general que les quedaría Y igual a YC más YP, C1 E a la 2X más C2X E a la 2X más X cúbica E a la 2X sobre 6 más x cuadrada e a la 2x sobre 2. Y listo. Si se fijan, este método está bien fácil. Bueno, está fácil en el sentido de que usan. No tienen que resolver casi casi ninguna, ¿cómo les diré? O sea, ya no tienen que lidiar con que si me quedó una ecuación diferencial lineal y luego tengo que resolverla por el método fulanito, sino que simplemente convierten su problema en un problema casi que de álgebra, ¿no? Porque tienen que ser este determinante. Bueno, tienen que ser, les digo, los tres determinantes y ya el último ser una, dos, integrales muy sencillas. Y ya lo demás son puras multiplicaciones. O sea, bueno, a mí se me hace más sencillo que el otro método, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, ¿Sí? Dime. yo me quedé con la duda de cuando resolvió el Brunskiano, maestra. ¿Aquí? Ajá, porque en uno le puso más y en otro menos. Okay, mira. Para resolver el determinante, acuérdate que es este primer término por este término de acá cruzado. Pero este pues tiene 2. Entonces lo que hice fue este por este más este por este. A lo mejor aquí te rebrujé porque te lo debí haber puesto como que e a la 2x que multiplica a 2x e a la 2x
más e a la 2x. Sí, ya, no, ya, ya quedamos. Y luego, y este signo menos es el de la operación de resolver el determinante. O sea, se prueba y luego ya, este por este. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Gracias. Ajá. Ahora, si se les hace... Bueno, a mí se me hace más fácil con la fórmula, pero acuérdense que ustedes pueden resolver el U1', encontrar U', resolviendo primero W1. Nada más aquí sustituyen esta columna por primero 0 y aquí F de X, que sería todo esto. Pero les digo, es equivalente a usar esta fórmula de aquí. ¿Sí? Pero bueno, como a ustedes se les haga más fácil. Entonces, voy a volver al libro porque déjenme ver en qué página están estos ejercicios. A ver, espérenme. No. A ver, ¿esto qué es? No, reducción de orden, no. 3.3. Ok. Bueno, estos son. Habíamos dicho que es que ayer les había encargado estos de tarea, pero son un chorro, entonces no tiene caso que hagan tantísimos. Ahorita, de hecho, ya les había subido esta tarea, pero se las voy a cambiar porque es demasiado, o sea, no tiene caso. Les voy a dejar nada más 5 ejercicios de aquí para que los hagan por este método que vimos ayer de los coeficientes indeterminados. Y luego, otros 5 ejercicios de estos de acá, del 3.5, para que lo hagan por variación de parámetros. Si se fijan, todos estos ejercicios son de ecuaciones diferenciales que tienen los coeficientes constantes, si se fijan. Ninguno tiene aquí funciones de x acompañando a las y y a sus derivadas. Que sí hay soluciones para esos, pero les digo, ya dependerá de cuál forma tenga esa función de X. Pero bueno, ahorita ya digamos que nuestro curso termina aquí. Y lo que quiero que vean es que para este método, la forma que tiene la parte no homogénea de la ecuación puede ser cualquier cosa. Aquí tenemos funciones trigonométricas, tenemos una exponencial sobre X, que de hecho, ayer se me pasó a decirlos, pero esta forma indeterminada no se puede resolver por el método que vimos ayer. Entonces, les voy a poner 5 ejercicios de acá, y 5 del tema anterior, ¿sí? Entonces, si quieren, vamos a hacer otro de los pares. Si quieren, vamos a hacer alguno de estos de las funciones trigonométricas, nada más para que se lleven otro ejemplo y luego ya ustedes hacen los demás de tarea, ¿sí? Sí, chicos. A ver, escojan un número del 2 al 10. El 10. Ya sabía, Enrique. Bueno, ok. Ese no es trigonométrico, ¿qué le hace?
Bueno, es que para qué les voy a escoger, ¿verdad? Mejor. Bueno, ¿qué les parece si hacemos el 6? Es una secante cuadrada. Ok. Entonces, el 6 dice y prima más y igual a secante cuadrada de x. ¿Qué sección es nuestra? ¿Mandé? ¿Cuál es la sección? La sección es la 3.5. Está en la página 139. Okay. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 6 que dice y' más y es igual a secante cuadrada de x. Bueno, empezamos siempre por lo mismo. Ya está escrito en la forma estándar, entonces ya puedo empezar. Primero voy a hacer la parte homogénea. Y' más y igual a 0. Aquí mi ecuación me quedaría, mi ecuación auxiliar me queda m cuadrada más 1 es igual a 0. Entonces, m es igual a más menos raíz de menos 1, ¿verdad? O sea, más menos y. Entonces aquí voy a tener dos raíces complejas conjugadas. Entonces, ¿cómo me queda mi solución complementaria? Mi solución complementaria. Espérame que me saco mi acordeón. Para escribirla ya en la forma de senos y cosenos. Esto me queda. A ver. Ok, bueno, la fórmula dice e a la alfa x, e a la alfa x, a ver, espera. Aquí, bueno, a ver, déjenme regreso. ¿Quién es alfa y quién es beta? ¿Quién sería alfa? ¿Y quién es beta? Alfa no sería cero. Alfa es 0, muy bien. Y beta sería 1, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, la solución complementaria me quedaría e a la 0, que es un 1, ¿verdad? Entonces ya no lo pongo. Que multiplica a C1 coseno de beta x, que beta es 1, entonces me queda coseno de x más C2 seno de X. ¿Sí? Esa es mi solución complementaria. Ahora voy a hacer la parte no homogénea de la ecuación. Voy a calcular primero el Wronskiano, W. Y entonces, ¿quién es Y1 y quién es Y2? Pues coseno de x es y1 y seno de x es y2, ¿verdad? Entonces aquí me queda coseno de x y seno de x. Y en el segundo renglón son sus derivadas. La derivada de coseno de x es menos seno de x y la derivada de seno es coseno de x. Entonces, W me queda igual a ¿quién?
coseno cuadrado de x menos este por este sería más seno cuadrado de x, ¿verdad? ¿Y qué es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1, ¿verdad? Entonces, W es igual a 1. Ya, eso ya me facilitó un chorro el problema. ¿Qué sigue? Voy a calcular 1 prima. Bueno, ya de una vez subo 1, perdón. 1 va a ser igual a menos la integral ¿de quién? De y2 por, ah, no, a ver, ¿cómo era? Ay, siempre se me olvida, perdón. 1 es menos y2 por f de x sobre w. Entonces, y2, que dijimos que era seno de x, por f de x, que es secante cuadrada, sobre w, que es 1. Entonces, para resolver esta integral, yo creo que hay que usar alguna identidad trigonométrica, ¿verdad? La de secante es 1 sobre coseno. Secante es 1 sobre coseno, ya me queda una u a la n, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces, esto es igual a menos la integral de seno de x sobre coseno de x al cuadrado por dx. Entonces, esto es una u a la n y esto es du, pero la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces, este menos en realidad es parte del diferencial, ¿sí? Entonces, 1 va a ser igual a coseno de x a la n más 1, que es menos 1, entre n más 1, o sea, entre menos 1. O sea, menos 1, perdón, espero no revolucionarlos, menos 1 sobre coseno, o sea, de nuevo, secante, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿No queda positivo ahí? Negativo, ¿no? Miren, a ver, voy a volver. Voy a reescribir esto así. Coseno de x a la menos 2, ¿verdad? Para que se vea que es la u a la n. El diferencial de esto me quedaría menos seno, ¿verdad? De x de x. Y ya lo tengo, menos seno de x. O sea, este signo menos es parte del diferencial. Entonces ya cuando hago la integral de esto me va a quedar u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces por eso me queda u, que es coseno de x, a la n más 1, que es menos 1, sobre n más 1, que es menos 1. Por eso vuelve a ser negativo. ¿Sí? Pero ¿cómo hace positivo la secante? Mira, a ver, este menos era de la ecuación, ¿verdad? De 1. Y luego aplicamos la función trigonométrica que dice que secante es 1 sobre coseno. Entonces me queda así. Cuando yo se lo pongo. Última, ¿no se refiere al final, doctora? Donde tiene menos 1 sobre coseno y le pone secante. Es que signo menos, ¿no? Sí. Ok. ¿Sí era eso, Manuel? Maestra. Ah, ok. Sí, bueno. Entonces, 1 me quedó menos secante de x. Ahora voy a calcular U2. U2 va a ser la integral de, es que son cruzados, ¿verdad? U2 es y1, sí. Para U2 se usa y1. Y1, que es coseno de x, integral de coseno de x que multiplica a f de x, que es
secante cuadrada de x sobre w, que es 1, de x. Ahora esta, ¿cómo la voy a resolver? Pues de nuevo voy a usar la identidad trigonométrica, ¿verdad? Esto es igual a integral de coseno de x sobre coseno de x al cuadrado. ¿Sí? Y aquí pues ya se me elimina una. Y entonces esto me quedaría igual a la integral de secante de x. Y la integral de secante, déjenme ver mi formulario. La integral de secante es secante tangente. Ah, no, perdón. Ay, ¿qué estoy diciendo? Integral de secante es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Acuérdense que aquí no le ponemos más C. Oye, ¿sí les quedó todos igual? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ya que tengo uno y dos, pues ya simplemente voy a calcular YP, que va a ser igual a 1 por Y1. Entonces me queda menos secante de x por y1, que es coseno de x, más u2 por y2. Entonces me queda logaritmo natural de secante de x más tangente de x, que multiplica a seno de x. Y entonces secante por coseno. Uno. No, muy bien, entonces aquí me queda nada más. Lo voy a reacomodar nada más, ¿eh? Seno de x, logaritmo natural de secante más tangente, menos 1. Y pues ya la YP sería la suma de YC más, digo, perdón, la Y general, YC más YP. ¿Sí? ¿Sí, chicos? A él ya no lo escucho cómo anda. Pues sí, Dime, ¿dónde estás batallando? sí, no, sí, sí lo entendí. Ok. Ya cuando los empiecen a hacer, acuérdense que ahí van a salirles todas las dudas. Pero pues es el procedimiento siempre es el mismo, nomás vayan haciéndolo bien por pasos y verán que no tienen por qué equivocarse. Bueno, entonces, hasta aquí se acabó, chicos, se acabó el curso. No se crean, todavía faltan, por supuesto, sus... No sé, bueno, para empezar, ¿sí se entendió? ¿Ya no quieren hacer otro?
Quería el de la E que decía aquí, que maestra. Está muy a ver. No, no sé, pero si quieres vamos a intentar. Doctora, yo tengo una duda con respecto a al proyecto, o no sé si sea la exposición. A ver, dime primero, Enrique. ¿Tiene que ser una ecuación que hayamos visto propiamente aquí en la clase o una ecuación diferencial cualquiera? No, la que sea. El chiste es que pues la vas a tener que resolver, entonces si es algo que no hemos visto, o sea, tú la puedes desarrollar toda y enseñarlos el resultado, pero si es algo que no hemos visto, pues a lo mejor no te detengas mucho en tratar de explicar la solución, ¿verdad? ¿Y es en cuanto al aspecto teórico o experimental? A ver, ¿cómo? Se supone que tú estás planteando una ecuación que trata de explicar en términos teóricos lo que está pasando en el experimento, ¿verdad? O sea, de eso se trata, de que tú tomes un problema real y lo trates de expresar como una función matemática y luego la resuelvas. Pero pues bueno, ya habíamos dicho que hay limitaciones para poder hacer eso. No lo vas a poder hacer como al 100%, explicar todo el fenómeno. Siempre cuando resolvemos hacemos un montón de suposiciones, empezando porque, por ejemplo, no sé, a temperatura 0 Kelvin, ¿no? Por ejemplo, es algo muy común. Pues no, ¿cuándo va a pasar eso? O no sé. Pero bueno, el chiste es que tú entiendas bien, o sea, que lo que expongas lo entiendas muy bien, de modo que nos lo expliques así en 15 minutos y que nos quede claro que cada término de la ecuación que nos estás presentando tiene su significado físico. ¿Sí? Ok. Bueno, a petición de Manuel, vamos a hacer... Déjenme, les comparto otra vez la pantalla. Vamos a hacer el, ¿cuál era? El 10, ¿verdad? El 10 dice... Y' menos 9y igual a 9x sobre e a la 3x. Bueno. ¿Esto ya lo puedo borrar? Sí, bueno. Ok. Y' menos 9y es igual a 9. Ay, ¿qué hice? 9x sobre e a la 3x. Paso número 1. La parte homogénea. Y' menos 9y igual a 0. La ecuación complementaria, digo. La ecuación auxiliar me queda m cuadrada menos 9 igual a 0. Y aquí voy a tener dos raíces diferentes reales, ¿verdad? m1 va a ser igual a 3 y m2 va a ser igual a menos 3. Entonces, mi solución complementaria me quedaría C1 e a la 3x más C2 e a la menos 3x. Ahora, para facilitarme la vida, voy a escribir este... Lo voy a pasar para arriba, ¿sí? 9x e a la menos 3x. Así se ve más bonito, se ve menos feo. No sé. Bueno, paso número 2. Voy a construir el Gronskiano. W va a ser igual a... En el primer renglón pongo a y1 y y2.
e a la 3x y acá me queda e a la menos 3x. Y abajo voy a poner sus derivadas. 3e a la 3x y acá me queda menos 3e a la menos 3x. Y voy a resolver esto. Este por este, ¿verdad? Me queda menos 3e a la 0, que es 1, no, o sea, menos 3. Luego menos este por este, que es un 3 positivo e a la 0 otra vez. Y entonces esto es igual a menos 6. Ahora voy a calcular 1. 1 es igual a menos la integral de y2, que es e a la menos 3x por f de x, que es esto de acá, ¿verdad? Por 9, el 9 de una vez lo voy a sacar, 9, y aquí pongo x e a la menos 3x de x sobre el Wronskiano, que es menos 6. Entonces, mi integral me va a quedar, en vez de poner 9 sextos, voy a poner 3 medios. 3 medios de la integral de x e a la menos 3, y menos 3 son menos 6. X de X. Y esta es una U por B, ya para resolverla. Entonces, U, yo voy a decir que U es igual a X y DU es de X. DB es igual a E a la menos 6X de X. Y cuando lo integre de los dos lados, aquí me falta, en el diferencial me falta un menos 6. Y si se lo puse, se lo quito. Menos un sexto. Entonces, toda esa integral me queda que es igual a 3 medios que multiplica a u por... Ay, espérense, no lo he terminado, ¿verdad? B va a ser igual a menos un sexto e a la menos 6x. Entonces ahora sí, u por b menos un sexto de x e a la menos 6x menos la integral de b por du. Este menos un sexto de una vez lo voy a sacar y aquí ya me queda más un sexto de e a la menos 6x de x. Y luego de nuevo voy a tener que completar este diferencial. Aquí me falta un menos 6. Y si se lo pongo, pues se lo tengo que quitar. Entonces u1 va a ser igual a 3 medios que multiplica a menos un sexto de x e a la menos 6x. Aquí me queda menos 1 sobre 36 e a la menos 6x. Y ya por último, pues hacen esta operación para que les quede que u1 es igual a... aquí, a ver, ¿cómo es esto? Este 3, les queda menos un cuarto. X e a la menos 6x menos 3 entre 36 es un doceavo por 2, menos 1 sobre 24, ¿verdad? E a la menos 6x.
Todo eso es 1. Y les quedó igual. ¿Iban todos igual hasta aquí? Doctora. Ok. Ahora hay que calcular U2, ¿verdad? U2 va a ser igual a la integral de, ahora es Y1, que es E a la 3X, que multiplica a, ay Dios, perdón, a F de X, que es todo esto, 9X E a la menos 3X. Pues aquí me queda 9x e a la menos 3x dividido entre el Wronskiano, que es, ay, ¿qué era? Menos 6, menos 6. Entre menos 6. O sea, esto les da menos, menos 3 medios integral de, este por este sea la 0, o sea un 1, integral de x, de x. Aquí me faltó de x. O sea, menos 3 medios de x cuadrada sobre 2. O sea que u2 es menos 3 cuartos de x cuadrada. Ese estuvo bien facilito. Y ya por último, calculamos a YP que es 1 por Y1, o sea, menos 1 cuarto de X E a la menos 6X, menos 1 sobre 24 E a la menos 6X, todo esto por Y1 que es E a la 3X. Más U2 por Y2, que en este caso U2 es negativo, entonces es menos. Menos 3 cuartos de X cuadrada por Y2, que es E a la menos 3X. Y ahora voy a hacer esta multiplicación. Y entonces YP va a ser igual a menos 1 cuarto de X E a la menos 3X menos 1 sobre 24 E a la menos 3X menos 3 cuartos de X cuadrada E a la menos 3X. Todo este rollo, ¿verdad? Entonces ya si quieren pueden factorizar el E a la menos 3X. A ver, espérame. Ok. O lo pueden dejar así, como ustedes quieran. Pero bueno, si factorizan el e a la menos 3x, les va a quedar aquí una ecuación cuadrática, ¿verdad? Menos 3 cuartos de x cuadrada menos 1 cuarto de x menos 1 sobre 24. Algo así. Y ya, si quieren que se vea más bonita, pues ya factoricen menos 1 cuarto o algo así para quitar esos quebradillos. Pero bueno, eso ya está. Si tienen muchas ganas de practicar álgebra. Y por último, pues la solución general va a ser esta más todo esto de acá. Si se fijan, a ver, E a la menos 3X, hay un término semejante, ¿verdad? Este término va a ser semejante con este.
¿Puedo factorizar cuarto? Sí. No, pero lo que estoy viendo es que hay un término semejante con YC. Este con esto. Ay, ay, ay. Bueno, ahí tengo que investigar si se deja así o... Ok. Ahí recomendaría más primero, antes de factorizar, hacer lo del término. No, no, lo que creo es una solución válida que quede en un término semejante. Muy bien. Porque no estoy segura. A ver. Dejen ver qué dice el libro. Espérame tantito. Se supone que no deberían de dar términos iguales, o a lo mejor es algo mal. Déjame ver. Bueno, ustedes también lo fueron haciendo, les quedó igual, ¿verdad? O nomás lo fueron copiando. Pues no, no sé, no dice nada el libro de eso, pero se los voy a investigar para la próxima clase, ¿sí? Porque sí se me hace raro que este término sea igual a este de acá. Está bien, maestra, gracias. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó ahí? Mi sobrina, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, entonces, ya si no hay más dudas, entonces ahora sí. Aquí se terminó la clase, chicos. Entonces, el martes son las exposiciones, maestra, entonces. Sí, el martes son las exposiciones. Ahorita les voy a revisar las tareas que subieron hoy para a ver a quién se las voy a regresar. Y y si se las regreso, pues me la tienen que corregir para el viernes. ¿Sí? Está bien, gracias. Muy bien. Entonces quedamos que el examen es el próximo viernes a las 9. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, de todas formas, pues me pueden seguir mandando dudas por correo si quieren. Y, o si quieren, pues el propio martes, cuando terminen sus exposiciones, nos podemos quedar después a resolver más dudas. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces por hoy terminamos, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Adiós. Igualmente. Bye, bye.